Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Frontiers. Voy full smurfing, ¿vale? Disfrutando este juego, pero lo estoy exprimiendo y disfrutando muchísimo. Más fuera de cámara que grabándolo, la verdad, porque me pongo a pasarme los desafíos y me lo paso muy bien, la verdad, por la noche, cuando ya he acabado el stream y las cosas que hacer, me siento, pues, a ver un stream de fondo, alguien me va a ver a Revenant, a yo que sé quién sea, y me pongo a jugar, y me lo paso muy bien con los desafíos. Me cuesta un montón, este me costó bastante, ¿eh? Este y este creo que son los que más me han costado. Estos dos me han costado un montón. Pero bueno, estamos en el paso subterráneo. Tengo a este tío casi a level 10. Mira, lo tengo casi a level 10, bastante guay, tío. Después de este no sé a quién jugar, porque este me llama mucho la atención. Growl me llama mucho la atención, porque tiene una habilidad que guanchotea enemigos. Creo que era este. Sí, probabilidad de ejecutar si la vida de Growl triplica la del enemigo. Me parece bastante guapo, tío. 750, o sea que a enemigos de 200 y pico lo guanchotearía. Está muy guay eso. Y Dierdre tiene buena pinta. El Nibus tiene buena pinta. En fin, hay campeones muy chulos, tío, en este juego. El dragón este, muerde ceniza, lol. Se desbloquean en nivel 15. En nivel 15 desbloqueas. Joder, en nivel 15 desbloqueas a todos estos. ¿Por qué nivel voy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy por el 12. Bueno, va. El templo de Sakra era apenas la entrada de un enorme laberinto subterráneo, excavado en la roca misma de la montaña. Debe de haber algo de verdad en las leyendas que advierten sobre un terrible mal que evita estos lugares. Debemos entrar al laberinto, pues no podemos renunciar a nuestra misión. Si tan solo la oscuridad fuese lo único que tenemos por delante. Este lugar me da escalofríos. Pólvora y hierro. Tenemos todo lo que necesitamos, todo lo necesario para derrotar al enemigo. Si tú lo dices. Golpea un guijarro, ¿no? El guijarro empieza a caer por las escaleras. ¿Qué son? ¿Lagartos? Sauriano guardacamada. Otro. Bueno, a ver, solo hay un acceso. Solo hay un acceso. No hay algún... No hay un easter egg ni nada, ¿no? No sé si poner aquí... Aquí vendría perfecto esto. Me encanta el mecha de batalla, ¿eh? Me gusta mucho más que el Dwarp este. Y... Vale, esos son los túneles que estaban en el juego anterior, ¿no? Por aquí se cuelan los enemigos y salen por aquí o por aquí. Voy a poner una torre de arqueros aquí, yo creo. Vale, voy así. Sauriano guardacamada, feroces guerreros lagarto. Sus heridas los vuelven más feroces y rápidos. Camina más rápido a medida que sufre daño. Oh, curioso. ¿Cuánta vida tienen? 300. Joder, macho. Tienen un montón. Aquí pondré una torre de nigromantes. Y esta es una torre. Y esta va a ser una torre de ballesteros. Porque llegan aquí, disparan hasta aquí. Los ballesteros, están bastante OP. Igual me he venido arriba, ¿no? Invocando dos oleas seguidas. Puede que me haya venido muy arriba, ¿eh, chavales? Buah, tiene pinta que me he venido arribísima, ¿verdad? Buah, los guerreros de las arenas son la leche. Me he venido arribísima, ¿sí? Vale, tenemos mecha. ¡Battle mecha online! Ah, pues tampoco venía tan arriba, ¿eh? ¿Esto qué es? Saurianos, cámara nocturna. Guerreros astutos que se hacen invisibles para atraer defensas. Atravesar defensas. Puede usar invisibilidad, daño alto, resistencia a la magia. Hostia, pues eso solo se pueden bloquear entonces, ¿no? Solo se pueden bloquear con esto. O sea, con... Con enemigos, coño, con enemigos. Digo yo. O también atravesarán enemigos, no creo, ¿verdad? Nada, se los bloqueas, creo. ¡No jodas! ¿Hola? Pero bueno,
Que alguien los detenga, tío. Vale, no me mola un pelo eso, Sauriano, escama nocturna. No me gusta nada, no me gusta nada. No me gusta nada eso. Pues hay que ir reventándoles desde aquí. Eso no me mola un pelo, que se hagan invisibles. Me parece bastante injusto. Eso viene por ahí, ¿no? Oye, ¿y este túnel, por dónde, este túnel a dónde va? ¿A por este también? Voy a tener que poner una barraca aquí para los que se intentan escapar. Buah, se me escapan un montón de ellos, ¿eh? Mira, esos cohetitos. ¿Ganamos? Vale. Sauriano a la navaja. ¿Eso qué coño es? Sauriano a la navaja. Domesticados y entrenados por los saurianos para ser cazadores aéreos. Volador. Vale, la cargo de toda la vida, ¿no? Son bastante cutres, ¿no? 100 de vida tienen, nada más. Quitan súper poco también. Ah, no, no atacan directamente. Directamente no atacan. Correcto, vale. Tengo que mejorar los cohetes. Ah, ya están a tope los cohetes. LOL. Escama nocturna. No, escama nocturna no. Escama nocturna no, por favor. Así que si están en batalla no pueden volverse invisibles, ¿verdad? Ah, pues sí que pueden, míralo. No me jodas. Nada, tendré que tirar una lluvia de fuego en algún momento, ¿eh? Se creen Predator. Míralo. ¡Ay, qué mal he puesto esos! Ah, no, vale. Uf. No me gustan nada estos enemigos invisibles. Me van a dar problemas, ya verás. Me van a acabar dando muchos problemas, yo creo. Toma. Toma, pabilaos. Ok. Mejor ballesteros. Los ballesteros se los cargan rápido, ¿no? Bueno, rápido. Tienen mucha vida. El problema es la vida que tienen también. Ahí, 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 ahí. Los buenos esqueletos. Creando bloqueo, sí señor. Escama nocturna, guarda, guarda, escama. 15 oleadas. Ahí, ahí, buenísima. Mis esqueletitos ahí creando bloqueo. Me encantan, ¿eh? Esta torre me encanta, tío. Mucho más que la otra, de hecho. La otra no es mala, pero me gusta mucho esta por esto. Porque te crean ahí bloqueo. No son muy fuertes estos esqueletillos. 40 de vida, ¿sabes? Pero bueno, crean el tiempo suficiente. Bloquean el tiempo suficiente para poder matar a los enemigos. ¿Qué es lo que importa? ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Crack. Sauriano, Sauriano.
Y aún así me está faltando bloqueo por aquí, Tengo que estar poniendo refuerzos. ¡200! ¿Por qué me cuesta tanto limpiar esto? ¡200! ¿Dónde vas? Vale, estos no pasan por aquí ni de coña. They frosted. No pueden avanzar por aquí. 200, tío, estamos locos. Voy a poner una barraca, ¿vale? La necesito, necesito la barraca. Vale, ¿esto qué es? Sauriano Mirmidón. Feroces guerreros de élite que luchan con espadas y colmillos. Armadura pesada, velocidad media. Muerde para recuperar vitalidad. Joder. Vale, débiles a la magia, ¿no? ¿Debería poner magia aquí o aquí? Sí, yo creo que debería poner magia aquí. Bueno, no vale mucho la pena. Podría poner otra torre de estas y que se mejoren entre las dos. Debería poner esto, la pestilencia. Pestilencia aquí y pestilencia aquí. Me imagino yo que la pestilencia se cargará a estos tíos rápido. ¿Cuánto pegan? Joder, pegan bastante. Voy a poner pestilencia. La pestilencia es buenísima para... para las oleadas tan grandes. Aumenta el área de efecto y la duración de la pestilencia a 6 segundos. Vale, me he gastado todo el oro en pestilencia. Mira todos los esqueletos que tengo, cómo mola. Mira, esa pestilencia ahí está de puta madre. Lo que no sé cuánto quita, ¿cuánto quita? No lo puedo ver. No es putrefacción, es madurez. Pinche 42, quitan a estos cabrones. Sabrina guardacamada, ¿qué vienen por aquí abajo? Se está poniendo feo esto, Hostia, se está poniendo feo esto, chaval. Bastante feo. Voy a poner esto. ¡Ah! ¡Cómo se caen! Me encanta. Me hace mucha gracia con el sonido que hacen, ¿sabes? Cuando caen. Igual debería poner otra... voy a poner otra torre de estas aquí, Otro bombardero. Son la hostia, tío. Tendrán armadura media, pero aún así estas torres quitan un huevo. Los mechas quitan muchísimo. Estoy ganando mucha pasta aquí. El bloqueo de los esqueletos. Y mira, aún quedan esqueletos aquí atrás. El bloqueo de los esqueletos es tan brutal. Podéis decir lo que queráis. Los esqueletos están OP. Los esqueletos están muy OP. Ahí no podemos verse invisibles. Ahí no podéis volveros invisibles, Ahí no podéis. Ahora todo por culo. Me está molando mucho esta fase. Nada, reventados.
Qué rotos están los mechas. Mecha de batalla T200. Tienen poco alcance, eso sí. Pero están OP. Falta este. ¡Pram, pram! Que esto es muy bueno, ¿eh? Mira cómo... ¡Buah! Le han quitado la mitad de la vida. Le han quitado la mitad de la vida, loco. Ahora sí, pues les doy crítico y listo. Queda una oleada más. Me encanta el gritito que pegan. Te juro que me encanta. Derrota a 10 enemigos trepadores. Si pongo los refuerzos detrás de los esqueletos. Porque hace más daño con el arco. Hace más daño con el arco que a melee, tío. Mejor los caballeros de la muerte. Ahora crítico a tope. Pff, mira todos los mira todo el bloqueo que tengo ahí, loco. Pero es que mira este bloqueo. ¿Esto qué es? Sauriano bruto. Enormes, imparables y furiosos reptiles armados con látigos de energía. Muy resistentes, ataques de área, velocidad baja. ¿Dónde está el bicho ese? 4400, pero ¿de qué vas? Hostia, los mata de un latigazo. Hala, que tengan crítico. Crítico también es importante. Hasta nadie les está pegando a ellos, ¿eh? Creo que pondré otra torre de esqueletos. Me pone otra de esqueletos. Ah, esta es la última ya. Sube el nivel a máximo. ¿Cómo? Sube el nivel máximo a cualquier héroe. Let's go, nivel 10. Vale, ya está. Vaya bloqueo. Es que no sois conscientes. Mira. Mira la de esqueletos que hay ahí. Mira la de esqueletos que hay ahí. Es que mira la de esqueletos que hay ahí. No pueden pasar. Además son esqueletos tochos. Completa un nivel subterráneo sin que el héroe muera. Vámonos. Ten 20 esqueletos activos al mismo tiempo. Necrópolis. Bastante OP, no te voy a engañar. A ver. 560 de vida. Alrika está bastante OP, ¿no? Quizá debería subir otro. Hostia, Mirage debería empezar a subirla, pero... que es el level 2. Jugar Mirage ahora es como muy riesgo, ¿no? Vale, voy a darle... Por cada torre mago adicional, cada torre tiene una bonificación al daño. Disparo doble. Aunque igual debería darle cataclismo. Nah, cataclismo no. La guarida de Beresat. Hemos avanzado en este laberinto de rocas sin ver enemigos durante días. Hasta ahora. Nuestros rastreadores han encontrado el rastro del enemigo, pero cuanto más avanzamos, más calor hace. Los símbolos antiguos en los muros señalan hacia los salones de Beresat, y si las leyendas son ciertas, la recepción será aún más cálida. Beresat, que es el boss, ¿no? Este es el boss, ¿no? El dragón. Buah, tenemos dos entradas. No me gusta nada tener dos entradas. Odio tener dos entradas. Voy a hacer el mismo bloqueo, ¿eh? Voy a poner mechas. Creo que voy a poner doble mecha.
Y... esqueletos. No, meca, meca. ¿Cuánto me cuesta? 200. Voy a poner meca, meca, esqueletos, esqueletos. Y aquí pondré una torre de arqueros. Y arqueros. Vale, creo que así va a estar bien. Voy a probar así. Porque por aquí me van a trepar también. Seguro, 100%. Y tengo que matarlos. Lo que bueno es que solo trepan enemigos débiles, Guardacamada, guardacamada. Vale. Y todo está cuanto antes. Mira lo que tarda en matar a mi guerrero de arena. Molan, los guerreros de arena. Vale. Torre de nigromante. Porque igual tuve que haber mejorado los nigromantes en lugar de los arqueros. Bueno, los arqueros me van a ir muy bien para matar a los que trepan. Porque son los que más probabilidades tienen de llegarme aquí y aquí. Yo creo, vamos. Dan bastante oro, ¿no? Los lagartos estos creo que dan 20 cada uno. Es bastante, es bastante. Joder, 20 de oro es bastante, tío. ¡Ey! Este es nuevo. Sauriano colmillameante. No sé hablar. Estos enormes reptiles causan gran devastación con sus armas extraplanetarias. Ataque a corta distancia. Ah, no, ataque a distancia. No sé por qué le he ido corta. Puede matar al instante. Gran resistencia a la magia. Hostia, eso es un problema, Que me guanchoteen a los... a ver. A los esqueletos. Bueno, no me importa que me guanchoteen los esqueletos. Para eso están. Hostia, pero es que si atacan a distancia estoy jodidísimo. Necesito la torre de mago aquí. Necesito muchos, muchos esqueletos. Quitan poco, realmente quitan súper poco. Me estoy fijando, quitan súper poco. Pero me van a romper las defensas sin que mis tropas puedan hacer nada. Tendré que poner esto más aquí. Colmillameante. Vale. Pondré un poco más avanzado el mecha aquí, sí. Que se encargue el de esos. Vale, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Para matar a los que trepen. Bueno, no creo. Me hará falta más, seguro. ¿Por qué te paras? ¡Ey, ey, ey! ¡El dragón! ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? ¿Ha atacado las torres? O sea, no hay torres, pero ¿ha atacado las torres? Guardacamadas, vale, vienen por ahí. ¿Cómo han pensado en todos los desarrolladores de este juego, Qué cabrones con los lagartos estos. Bueno, suficiente ni de lejos. No es suficiente ni de lejos. Dios.
Nada, hay que hacer una defensa atrás. Hay que hacer defensa aquí, entonces. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde te crees que vas? Pelotudo. Uf, lo pillé a máximo rango. Vale, ojalá la navaja, eso me da igual. Necesito cohetes. Vale. Con esos cohetes voy a ir mejor. El dragón me ha atacado las torres, aunque no había nada. Pero ha ido por las torres, ¿eh? El cabrón. Creo que pondré otro mecha aquí. Creo, no, voy a poner otro mecha aquí. Que igual tuve que haberlo puesto aquí mejor. Porque si los esqueletos no me van a valer de nada. Escama nocturna, guardacamada, saltador. ¿Qué coño es un saltador ahora? ¿Qué es un saltador ahora, tío? Sabría saltador. Una extraña casta de saurianos que pueden teletransportarse de manera misteriosa. Se teletransporta cuando está herido, velocidad alta. Lo que me faltaba ya. Hacen teleport, lo que me faltaba. Míralo. Son bastante débiles, por lo que veo. Vale, mientras se teleporten ahí, está perfecto. ¿Eso qué hace? ¡Ah, las inhabilita! ¡Joder! Bueno, ¿cuánto dura el fuego, tío? Ah, también vienen por aquí, saltadores. Mátalo, mátalo. Vale. Qué buenos son los cohetes, me cago en mi puta vida. Qué buenos son esos cohetes. Vale, tenemos otro mecha. Este voy a ponerlo aquí, yo creo. Para que ataque a los de delante y se teleporten aquí. Perfecto. Calculadísimo. Me fastidian los invisibles estos bastante, ¿eh? Me fastidian un montón. Mirmidón, guardacamada, colmillameante. Vale, esos que quedan están muertos ya. No, por favor, aquí no, 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 aquí no. Vale, buena. Uf. Va, que ahí se me escapaba uno, no lo vi. No sé si poner aquí un bloqueo. Bueno, lo acabaré poniendo aquí, supongo. No, tío, estas torres no, vale. Bueno, está bien, eso sí. ¿Debería poner pestilencia? ¡Joder! ¡Basta! Ah, mira, el mecha sigue atacando. Aunque lo inhabilites aquí, el mecha sigue atacando. Es dios el mecha, Es diosito. Mirmidón, colmillameante. Voy a poner otro mecha aquí.
para que se encargue de los colmillameantes. Ahí, ahí, que se encargue de los colmillameantes este mecha. Y lo bueno es que al mecha no le afecta el fuego del dragón. Los cohetes están muy rotos, ¿eh? Los misiles estos están súper OP. Quetzal y a la navaja. What? Ese es nuevo. Chacho, deja de tirarme fuego ya, pesado. Joder. Vaya guarro. ¿Esto qué es? Sauriano Quetzal, descomunal serpiente voladora que engendra las navajas. Velocidad alta, volador y engendra las navajas. ¡Coño, qué rápido va! Va muy rápido. Y aquí voy a poner otro mecha. Son la hostia los mechas. Vale, aquí viene por ahí. Guardacamada, guardacamada. Vienen un montón de guardacamadas, aquí abajo. ¡Erudito! Solo vienen dos. Deben estar rotísimos esos. ¿Esto qué es? Poder 8 hechiceros que pueden invocar ejércitos saurianos enteros a la batalla. Me cago en... Ataca a distancia, velocidad baja, invoca saurianos. ¿Cuánta vida tienen? Tienen 1000 de vida. Vale, que se ponga aquí. Que ayude con estos. ¡Mira, mira, mira! ¡No paran de invocar! Matar a uno, más que sea. Tal erudido, por Dios. Madre, vaya bichos. Están rotísimos. Saltador, bruto, erudito. Bruto, erudito. ¿Cuál es el bruto? ¿El bruto era el del láser? Espera, no tengo ninguna necesidad de avanzar todavía. Hasta que esté todo hecho. Bueno. Tengo que tener cuidado con los saltadores, ¿eh? Vale, sí son los brutos. No debería... Esto lo he hecho mal. El que se queden atrás es mal. Tengo que dejar que avancen. Escama nocturna. Escama nocturna. Bruto mirmidón. Bruto mirmidón. O sea, lo que tengo que. O sea, lo que me conviene es que avancen. Para que estén a rango de las. De los mechas. Oye, 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 oye. Buen cohete le ha caído ese. Un poquito más atrás.
Buena, 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 buena. ¿Cuánta vida tienen, tío? Es una barbaridad la vida que tienen los eruditos. Uf. Igual debería tirar aceite. Dragón otra vez. Dios, menos mal que tengo los mechas, ¿eh? Porque vaya tela. No me entero ni de la mitad de lo que está ocurriendo. No me entero ni de la mitad, pero bueno. Creo que voy ganando, ¿eh? Cuatro eruditos. Bueno, estamos defendiendo de puta madre. Voy a poner aceite, ¿eh? Va a venir muy bien el aceite. Va a venir muy bien el aceite, tío. Me va a permitir crear un bloqueo muy tocho aquí. Pero tochísimo. Me falta uno nada más, ¿no? Vale, aceite a tope. Y voy a tirar pestilencia. Me va a venir muy bien la pestilencia. Como cagan el aceite, tío. Como bola. Ahí, pestilencia. Todo lo que sea daño de área es perfecto. Vale, creo que me lo paso. Me ha matado el héroe. No me da ni cuenta. Voy a poner esto aquí por si acaso hay que matar al dragón ahora. Imagino que ahora vendrá dragón, ¿verdad? Ah, pues no. ¿No ha habido dragón? Qué raro. Yo pensé que vendría boss ahora. Vale, igual viene aquí. Mejoras. Magia. Por cada torre de mago ganan daño. Durante el combate los soldados y refuerzos generan vida. Soldados y refuerzos. Creo que es mejor que el cataclismo eso, ¿eh? Vale, el descenso oscuro. Estamos casi sin comida. La moral está por el piso y algunos soldados han desertado. Por suerte nos hemos topado con una compañía de enanos mineros que cavaron demasiado profundo y ahora están siendo atacados por saurianos. Prometieron ayudarnos a encontrar la salida de este maldito lugar, pero nuestro escape debe esperar mientras luchamos junto a nuestros nuevos amigos contra la horda de saurianos. Let's go. ¡Ahí va! ¿Y esto? Aumenta el nivel de armadura de los enanos a media. Aumenta 5 puntos el daño de cada enano. Bebida mágica que otorga regeneración de vitalidad suprema durante 3 segundos. ¡Ojo! Y esto, a ver. Arroja un barril explosivo que inflige de 60 a 100. Aumenta 30 puntos el daño de ataque a distancia. ¡30 puntos el daño de ataque a distancia! ¿Qué velocidad? Tienen velocidad de ataque lenta. Vale, pues lo que voy a hacer es... Uy, ¿esta rampa? O suben o bajan, ¿no? Los enemigos por aquí. Por aquí bajan seguro que también y por aquí suben. Vale, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un bloqueo aquí atrás. Bueno, más bien aquí. ¡Ah, que tengo otro héroe!
Rubin, no, Rurin Barbalarga. Esto me mola muchísimo. Level 10, eh. Vale, pues entonces, abajo defenderán los enanos, que tendrán de sobra para defender. Y no hay Zerex en este mapa. Mejoraré esto, supongo. Y aquí pondré un mecha. A ver, ¿dónde lo pongo? Pongo el mecha aquí. Aquí una torre de esqueletos. Y aquí esto, supongo. Vale. A ver qué tal va así. A ver qué tal va así. Voy a poner saltadores aquí para que les bajen la vida y salten aquí. Efectivamente. Solo saltan una vez, creo. Nice. A ver, mis colegas enanos. ¡300, eh! Cuesta eso, joder. Guardacamada, mirmidón, guardacamada. Vale, abajo parece que no hace falta mucha ayuda, ¿no? En cuanto pueda mejorar todo esto, van a ser Jesucristo esos tíos. Bueno, igual tengo que tirar una bola de fuego aquí para ayudar a mis colegas. No te digo yo que no. De hecho, lo voy a hacer. Guardacamada, guardacamada, colmillameante y mirmidones. Voy a mandar al héroe abajo, ¿eh? Vale, aquí arriba se las apañan. Con el mecha se las apañan de sobra. O eso creo. A la navaja, a la navaja. Tengo que poner una torre de magia aquí, para ayudar. Archers ready. Y pondré también un mecha aquí, yo creo. Saltador, saltador. Uf, saltadores. Son un problema, los saltadores. Te digo yo que sí. Vale, sí, fantástico. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta lo que veo, güey. ¿Dónde vas, pelotudo? Ahí está, muerto. Esto no me gusta nada.
No tengo nada para bloquearles aquí atrás, eh. Vale, un esqueletito. Aquí tampoco habrá boss, supongo. Será después, en el cristal ese gigante que se veía en el mapa. Intuyo. Puerta camada, colmillamiento y mirmidón. Vale, buena. Uf. No sé si mejora a los enanos. Nah. Voy a limpiar esto y poner un mecha. Hell to the king, baby. Ay, los colmillamientos estos son muy tochos, tío. Bueno, al héroe un poco más atrás. Vale, la mierda, cabrones. Explícaselo, meca. ¡Coño! ¿Tengo para romper esto? O sea, para matar. Bueno, tengo a las torres estas. ¿Cuánto quita? 125 a 156. ¡Jodli! 125 a 155, esta torre mata de un disparo. No jodas. Vale, cohetes. Nos atacan muy lentos, tío. Nah, me tengo que gastar una bola de fuego en eso. Hola, a tope, Las dos torres enanos a tope. Faltan los barriles. Los barriles igual están OP, Igual serían worth. Quetzal, navaja, colmillameante. Vale. ¿Qué vida tienen? Tienen 500. Ha hecho una separación entre arriba y abajo tan tocha que las torres de arriba no pueden hacer nada con... ¿Sabes? No llegan a disparar abajo. Aunque yo me cree arquero, si la subo a tope con el rango, creo que no llegan abajo los arqueros de aquí. Madre mía, tengo un montón de pasta, tío. Otra torre de francotiradores. Ballesteros. Perdón. Camada, erudito, erudito. Guarda camada. ¿Sabes lo que pasa con el erudito? ¡Hostia! ¿Y esto? No sabía que venían por aquí también. Mira el erudito, mira el erudito. Ya no ves al erudito. Que le den por el culo, tío, que no me lo complique. Así me centro en una línea. Me centro en la línea de abajo y ya está. Voy a poner otro mecha. Me flipa el mecha, eh. No lo parece, ¿verdad? Online,
No parece que me guste el mecha. Tres eruditos. Vale, lluvia de fuego para el erudito de abajo. Dos brutos aquí en medio. No sé si tirar lluvia de fuego aquí. Creo que no va a valer la pena, ¿eh? Dejarlo por aquí. Le han quitado 1000 de vida ya, ¿eh? Las torres de ballesteros son muy buenas. Es que mira, le han quitado ya la mitad de la vida. Dos torres. Uf, qué pasada, ya lo han matado. Se lo han cargado yo solos. Es la hostia, ¿eh? Sobre todo el disparo ese. Qué satisfactorio es cuando tienes una buena defensa y no pueden pasar, tío. Súper satisfactorio. Aquí me falta una barraca, Aquí me falta una barraca, 100%. Y voy a poner una barraca de asesinos, para que no me los maten los llameantes. Vale. Voy a cagar aceite aquí. Saltador, escama, saltador, escama. Los eruditos todavía están vivos. Como odio a estos, tío. Lo bueno es que no llegan. No llegan invisibles al final. Hola, a tope. Supongo que pondré algo aquí y algo aquí para aprovechar el rango y eso, y el crítico. ¿Lo del crítico se acumula? Quiero decir, ¿este crítico es solo para la torre o es para las adyacentes también? Ah, en esta torre, vale. 5% de probabilidad del daño crítico en esta torre. Vale, 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 me lo acaba de aclarar. Vale, clarinete. Si tenías dudas, ahí lo tienes. Caiga en aceite. Mira el slow, El slow del aceite, chaval. Es brutal. A ver, quiero ver el barril. Se pone feo esto aquí. Esta torre no hace nada. No llegan aquí, Brutos y brutos. Y por aquí, brutos y colmillameante. No le da fácil. Esta es fácil, esta oleada. Aunque lo bueno de la torre, de la otra torre, es el... la punta esa de taladro, que mata instantáneamente, tío. Eso está bastante guay. Para enemigos como estos, está muy, pero que muy bien.
Es que... tiene un montón de vida. Vale, me quedo una oleada más y ya está. Guardacamada, 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 bla, bla, bla. Erudito, bruto, mirmidón, saltado. Joder, lo que viene por ahí. No pueden avanzar con el aceite, míralo. Les cuesta horrores avanzar. Vale, aquí se viene lo bueno, ¿eh? Consigue que los fuertes de ballesteros disparen 10.000 flechas. Joder. Voy a poner más aceite. El aceite es buenísimo, tío, buenísimo. El aceite es Dios, ¿eh? Ay, aquí no tengo el rango. A la arded, cabrones. Igual no tuve que haber tirado ese fuego, ¿eh? Yes. No tuve que haber tirado ese fuego, tío. Vale, que el héroe ayude arriba. Más aceite. Se está poniendo esto muy feo, ¿eh? Tengo que aguantar hasta que se me cargue el aceite. El aceite, el fuego. Uf, qué feo está poniendo esto. Vale, aguantad ahí. Dios, qué feo se ha puesto esto, tú. Vale, listo. Uf, qué feo se puso de repente. Es que el bruto guanchotea, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya está. Uf, qué uf. Ah, me he agobiado, ¿eh? Con esta última oleada, me he agobiado. Ahora vendrá vos, supongo. De hecho, esta es la fase número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esa es la número 15, héroe desbloqueado. Ah, ya los tenemos todos. Tenemos el cazador espacial, Shatra, Muerte Ceniza, Karkinos, o Karkinos, Alicín, Dante, Corahueso, Kaz. Y Saitam, Madri. Voy a ponerme esto, el cataclismo. Hostia, pero lo vamos a dejar por aquí. A ver, tenemos aquí 2, 4, 6 estrellas más, por lo cual tendríamos 70 de 110. 70 de 110. Faltarían 40. 40 son 8 fases más, ¿no? Sí, 8 por 5, 40. Entonces 8 fases más, esta y 7 más. Puede ser. Sí, puede ser. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido un capitulazo. Me imagino que ahora vendrá el boss. Abismo de Cumbre Candente. Uf, ahora vendrá boss seguro. Tiene pinta de fase chunga, pero chunga, chunga, chunga. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra, chao.